El miedo ha gobernado las tragedias de las bombas y masacres que aquí tuvieron lugar. Desde las cenizas del dolor, para combatir la impunidad y las mentiras, nace esta idea. Este documental es para hacer justicia a las memorias de las víctimas de la guerra entre el Estado y Pablo Escobar. Porque no fue solo Oporto, fueron Aranjuez, Manrique, Envigado, toda la ciudad, cuando el jinete de la muerte vestido de uniforme impartió su macabra justicia, sin antes preguntar. Soy la mamá de uno de los niños heridos en la masacre de la taberna Oporto, el 23 de junio de 1990. Mi hijo Juan Pablo, el 23 de junio de 1990, subió por la noche a la taberna Oporto con su novia. Ellos iban allá porque el dueño de esa taberna era un joven estudiante. Y entonces entre ellos se llevaban muy bien, los muchachos iban allá porque eso era una casa finca, iban más que todo como a conversar, a contar chistes entre amigos, estudiantes. Estando allá, a las 9:30 de la noche llegaron dos camionetas negras con vidrios ahumados, llenas de hombres con vestidos con chaquetas de cuero negras y cachuchas de cuero negras, armados. Cogieron a las niñas, porque allá iban pues los muchachos con sus novias, a todas las niñas que habían, y las tiraron debajo de un entarimado que había, y cogieron a los muchachos a tirarlos boca abajo ahí en el parqueadero, en esa manga. Mi hijo dice que les dijo: hombre, yo ya me iba, yo no los conozco, no sé quiénes son ustedes, yo ya me voy. Y entonces un hombre de eso le dijo: cállese, HP, que a todos ustedes los vamos a matar. Y a las niñas las tiraron bajo ese entarimado y dizque les dijeron: y no miren, sinvergüenzas HP, que si no también las matamos a ustedes. Las niñas aterradas bajo ese entarimado vieron, cuando cogieron a todos los muchachos, los tiraron boca abajo y los ametrallaron. Y se fueron. La novia de mi hijo me llamó como a las 9:30 de la noche y me dijo: mande una ambulancia aquí a la taberna Oporto porque hirieron a Pablo con una metralleta, y me colgó. Yo me quedé aterrada porque mi hijo era un estudiante muy sano, muy bueno, y yo dije: ¿pero por qué? ¿Alguna pelea con algún borracho? No sé. Ahí mismo me fui con mi hermana y con mi cuñado. Esa taberna está como a 4 kilómetros de la avenida El Poblado, subiendo por la loma del Colegio de los Benedictinos. En ese trayecto nos encontramos 2 retenes de la policía que nos requisaron el carro, nos pidieron papeles a todos. Y lo mismo había sucedido 2 horas antes, cuando mi hijo subía con su novia para esa taberna. También se encontraron esos retenes que les pidieron papeles, papeles del carro, les examinaron el carro y siguieron. Bueno, entonces yo me fui con mi cuñado y con mi hermana. Cuando llegamos a esa taberna, estaba toda la policía allá, afuera montón de carros con los familiares, la gente toda llorando, muy tristes, papás, hermanos. A mí no me iban a dejar entrar, entonces yo le dije al que los mandaba ahí, a esa policía que estaba, le dije: es que yo vengo a buscar a mi hijo porque mi hijo estaba aquí. Entonces, él no me querían dejar entrar, pero entonces yo me impuse y dije: yo entro por donde sea, pero yo entro. Entonces el que los dirigía les dijo: dejen entrar a la señora. Y me dijo: señora, entre a ver, porque es que aquí no están sino los que ya murieron, que estamos esperando los jueces para el levantamiento, pero los heridos ya se los llevaron para las clínicas y hospitales. Yo entré y me dijo: vaya, mire a ver si está allá, entre los muertos, vea. Eso era un cerro de niños, por Dios, de niños, de jovencitos.
Las manitos de niños es lo que más me impresionó. Les habían estallado la cabeza. La masa encefálica de los unos le cayó a los otros encima. Eso fue como una película de terror, imagínese usted la película más horrorosa y no le sobrepasa eso. Yo vi que mi hijo no estaba y mi carrito tampoco, porque él iba en un Renault 18 blanco y no estaba. Entonces le dije a ese policía, no, él no está aquí. Me dijo, señora, entonces vaya, búsquelo en las clínicas porque seguro está herido. Nos vinimos con mi hermana y en el camino yo le dije a mi hermana, si mi hijo tiene la cabeza como estaban estos niños que estaban allá tirados en el parqueadero, pues mejor que mi Dios se lo lleve, porque ¿cómo va a vivir así? Nos vinimos y la clínica más cercana era la clínica del sur. Cuando veo en el parqueadero de la clínica del sur mi carro, y entonces creí que estaba ahí y entré. El director de esa clínica era muy amigo de la novia de mi hijo. Y entonces me dijo, no señora, vea, yo estoy guardándole su carro aquí. Porque su hijo llegó con su novia y otra pareja que traían al novio también muy mal herido la cabeza. Pero esos dos muchachos están muy mal heridos. Esta clínica no es de ese nivel. Yo le dije a Mónica, vea, para que no se vaya usted manejando, yo le guardo aquí este carro. Y se fueron en un taxi, que por cierto ese taxi lo manejaba un señor voluntario de la Cruz Roja, que fue el único que lo recogió, porque Mónica, la novia de mi hijo, se paró en la avenida del poblado a parar un taxi, pero apenas le veían ese carro con esos heridos tan ensangrentados, la gente salía corriendo y no les paraba nadie. Al fin pasó este taxi manejado por un señor voluntario de la Cruz Roja y ese sí paró y lo recogió. Entonces en la clínica del sur me dijo, vaya, búsquela a un hospital de mayor nivel. Entonces nos fuimos, el primero que entramos fue el hospital general y nos dijeron, no, aquí no los han traído. Fuimos para Soma, en Soma en urgencias y nos dijeron, ya, pero vienen muy heridos, los subimos a cirugía. Cuando yo subí a cirugía, el otro muchacho que iba también con su novia, con mi nuera y con mi hijo, ese ya había muerto porque a ese también le habían explotado la cabeza. Mi hijo muy mal herido en cirugía, lo estaban desvistiendo para acabar de ajustar. Eso era un sábado, víspera de puente festivo. Había muy poco personal, entonces las enfermeras me dijeron, pero ya llamamos a los cirujanos. Mi hijo ya lo estaban desvistiendo, yo llegué y lo saludé. Él abrió los ojos y me dijo, mamá, te quiero mucho, pero él ya no tenía alientos de nada. Bueno, ahí me quedé en la clínica, las enfermeras me dijeron, ya vienen en camino unos cirujanos. Yo me quedé ahí con mi hermana, los médicos entraron, pero yo no los conocía, pues, pero ellos entraron a la carrera. Ahí nos quedamos, bueno, esto eran como las 10:30 de la noche. A las 4 de la mañana salió el doctor Sierra, un cirujano muy importante de Soma, y entonces me dijo, señora, ¿qué le pasó a su hijo? ¿Su hijo dónde estaba? Porque es que tiene 12 balazos de metralleta, de 9 milímetros. Inclusive me entregó una bala que le encontró. Y me dijo, que, pero lo volvieron nada, ¿dónde estaba este muchacho? Entonces yo le conté. Pero como era tan temprano, todavía no había salido la noticia de esa masacre. Entonces él me dijo, señora, estamos haciendo todo lo posible, pero perdió un pulmón, tiene los intestinos perforados, le dieron un tiro en la femoral y está desangrado, tiene un tipo de sangre muy escaso, a ver, que es demasiado escaso. Y entonces la odisea fue toda esa noche nosotros buscando, llamando a toda parte, dónde había ese tipo de sangre, qué amigo nos podía donar esa sangre. Pero como era víspera de puente, la mayoría de los amigos de él estaban fuera de la ciudad, por ahí en fincas. Al fin en la Cruz Roja, como que el doctor Sierra encontró sangre. Bueno, a las 5 de la mañana el doctor me dijo, pues señora, váyase para la casa, él está aquí en cuidados intensivos, de todas maneras él no ha despertado, aquí le avisamos cualquier cosa. Yo me fui con mi hermana para la casa, pero a las 8 de la mañana ya volví a la clínica.
Entonces ya mi hijo había despertado y entonces cuando yo llegué pues a saludarlo me dijo, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Y le dije, mi amor, ¿usted no se acuerda qué pasó? Y me dijo, no, ¿qué pasó? Yo me duele mucho esta pierna porque a él le perforaron también el fémur y lo tenían ahí colgado con unas pesas. Y entonces le dije yo, mi amor, ¿no se acuerda que usted estaba con su novia en la taberna Oporto y allá fueron a herir a todos los muchachos? Y ahí como que se acordó y dijo, ay, sí, esos bandidos, mamá, ay, esos bandidos. Y se puso a llorar. Y entonces en eso fueron llegando todos los amiguitos que ya se habían enterado por la noticia, sus amiguitos del colegio benedictino, donde mi hijo, tan buen estudiante que estudió becado desde el kinder hasta terminar el bachillerato en una beca del colegio benedictino, uno de los más importantes de Medellín y yo creo que de Colombia, por buen muchacho y por buen estudiante. Todos sus compañeros de la promoción del 87 llegaron a saludarlo. Pero él estaba demasiado débil. Bueno, ya como a las 11 de la mañana le dieron tres infartos, ya perdió la conciencia, le abrieron al lado del corazón para masajearle el corazón, le pusieron muchos aparatos y entonces ya entró en coma. Entonces ya el doctor, los doctores, porque él tuvo internista, ortopedista, dos cirujanos. Y ya ellos se habían enterado qué era lo que había pasado por las noticias y por la prensa que salió eso tan tenebroso. Tanto que el cirujano importante me dijo, ay señora, ya leí lo que pasó. ¿Y cómo le parece que en esa masacre tan tenebrosa cayeron siete de mis mejores estudiantes de medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde yo soy profesor? Así, señora, que si su hijo era tan bueno como mis estudiantes, yo voy a hacer todo lo posible por cuidarlo lo mejor que pueda. Pero es que su hijo está muy mal, pero yo me voy a dedicar en cuerpo y alma, porque si este muchacho era compañero de mis estudiantes tan buenos, tan brillantes que cayeron en esa masacre, eso no tiene nombre. Tanto que el doctor Sierra se contactó con Laboratorio Roche, porque mi hijo necesitaba urgentemente un antibiótico que no lo producía sino Roche. Roche no tenía ese antibiótico en Colombia, pero se comprometió a traerlo desde Suiza. ¿Cómo le parece? Roche se manejó. Y entonces, el día que llegó el doctor Sierra con la caja, con los antibióticos, él estaba feliz como si le hubiera caído un regalo de Navidad y llegó y me dijo, señora, mire, mire lo que traigo aquí. Yo le pedí a Roche que me colaborara y ellos me trajeron desde Suiza este antibiótico y me dijeron que a la orden, que ellos donan todo lo que este niño requiera que sea de su laboratorio. Bueno, y allá pues en realidad los médicos se manejaron muy bien.